minutos pasan de las 8 de la mañana y estamos recibiendo en comunicación telefónica a la presidenta del Frente Amplio de Maldonado, escribana Susana Hernández. Muy buenos días. Bueno, buenos días para todos. Bueno, arrancando un poco con esta noticia que se ha conocido, con esta reunión que mantuvo la mesa política del Frente Amplio junto con el intendente de Maldonado, ¿cómo resultó esa reunión? Bueno, fue una reunión buena, fue bastante más larga de lo pensado. La mesa política había establecido los puntos de acuerdo, que fue lo que fueron planteados en forma precisa. Fueron 5 temas que pasamos a informar a la comunidad, fueron 5 temas que fueron planteados y que fueron escuchados con atención, y hubieron de alguna manera algunos compromisos por parte del Ejecutivo. Esa reunión se pide teniendo como objetivo principal cómo pensamos en la profundización del proceso de centralización de los gobiernos locales y de la participación ciudadana. Entonces, en virtud de eso, de cómo se aporta desde este lugar, lo primero que fue fue una solicitud formal al gobierno departamental de que le haga una respuesta a los pedidos de informe de los ediles, de los ediles que ha realizado el Frente Amplio a través de la Junta Departamental, y que se responda a las solicitudes al amparo de la Ley de Acceso a la Información Pública que fueron realizados relativos a información económica y financiera de la Intendencia. Esta información que estamos pidiendo tiene 2 objetivos. La primera es la legitimación de lo que nosotros consideramos que es el legislativo departamental, la Junta Departamental, la legitimación de los ediles, pero también son datos imprescindibles para poder trabajar y aportar en lo que era el segundo acuerdo que tenía la mesa política, que era que en virtud de que estamos en tiempos administrativos que se permite hacer adecuación presupuestal, nosotros entendíamos que deberíamos de trabajar en adecuación que tenga una mirada del presupuesto que hacia los gobiernos locales, y estudiado una adecuación también existir la... ¿Me escuchan? Sí. Me están entrando llamadas. Perfecto. La disposición de estudiar la creación de un fideicomiso de obras con recursos extraordinarios exclusivamente para los municipios, que no genere deudas a la Intendencia Departamental durante ni la actual administración ni las próximas. Por lo tanto, lo que se establece ahí es una disponibilidad al estudio y al trabajo y a la propuesta. En un tercer punto, se solicitaba suspender para los deudores de menor patrimonio la aplicación del mecanismo de tercerización de cobros previstos y en proceso. El cuarto tema fue la solicitud de reformular los cambios realizados en la tasa de control bromatológico y la tasa de habilitación higiénica, por entender nuestra fuerza política, que exponen a la Intendencia juicios de muy alto monto, que deberán ser pagados por la propia administración. Y el último punto de acuerdo era solicitar eliminar el mínimo de la contribución inmobiliaria urbana, que fue aprobado en el presupuesto quinquenal, por entender la fuerza política que encarece el aporte impositivo de la población que tiene menos recursos y menos patrimonio, y nos estaría afectando a los medianos y grandes contribuyentes. Eso obviamente tiene que ser una propuesta de hay que aprobar una norma que establezca la suspensión del artículo del decreto que ya está implementado, ¿no? Esos temas fueron planteados de esa manera. Éramos voceros de un acuerdo de la fuerza política de su coalición y movimiento. Digo, hubieron para llegar a esta iniciativa 4 reuniones, 4 mesas extraordinarias. Y por lo tanto eran los puntos que se tenían que expresar. El intendente valoró una reunión como buena, una reunión de encuentros entre el Ejecutivo Departamental y un grupo político importante, y manifestó la voluntad de dar la información solicitada de la forma solicitada, es decir, a través de nuestra Junta Departamental.
Y bueno, la fuerza política se reunió anoche en San Carlos, hizo una mesa informativa para la fuerza política, fue en San Carlos en virtud de los hechos conocidos por todos, de lo que ha pasado, como pasó en Piriápolis cuando se hizo la mesa en Piriápolis. El gobierno local hizo un informe de la situación, los concejales de nuestra fuerza política de Pan de Azúcar hicieron un informe de la situación de la localidad, de cómo ha trabajado en forma conjunta el gobierno nacional y el departamento y el local. Luego de esa primera parte de la reunión que tuvo como objetivo principal lo que ha padecido nuestra ciudadanía luego de lo que nos ha pasado, la devastación de la localidad, se fue al punto de la información y allí se generó, por supuesto, los debates que corresponden al tema, pero queda claro que nuestra fuerza política queda a la espera de recibir la información, los pedidos de informe de los ediles para continuar trabajando. ¿Cómo es la postura de la fuerza política con respecto a los números de la Intendencia Departamental? Nosotros seguimos diciendo que los números son los números que nosotros dejamos, que el Tribunal de Cuentas y las resoluciones del Tribunal de Cuentas son las que dejamos establecidas y las que confirmó y ratificó después el Tribunal de Cuentas. Y el intendente nos recibió con el director de Hacienda y con el secretario general. El director general nos dijo que tenía allí sobre la mesa, subrayado, lo vimos, pero no lo leímos, el último informe del Tribunal de Cuentas. No lo vi, lo solicitamos, lo recibiremos, me imagino, pero me imagino que eso que estaría por entregar sería el Tribunal de Cuentas ya pasada buena parte de la gestión de este actual gobierno, ¿no? Y ahí ya no tenemos las informaciones, porque nosotros tenemos las informaciones al momento que nos retiramos, y recordar a la ciudadanía, porque aparte ustedes estuvieron, que nosotros hicimos una rendición de cuentas de todas las direcciones generales, incluyendo la de Hacienda, y que luego a través de la Junta Departamental se pidió la auditoría, que coincidieron los números en líneas generales con los dados cuando nos retiramos. Por lo tanto, yo sigo manteniendo lo que dije, porque en realidad hablamos de números, a veces las personas comparan cosas diferentes y por lo tanto los resultados dan diferente, pero uno tiene que tener, para hacer comparativos, por ejemplo, de déficit o de dinero, necesariamente tiene que tener un comparativo que sea histórico y que tenga en cuenta los mismos criterios. Nosotros, cuando entregamos el gobierno, hicimos una entrega de información que era con barras, eran informativas a través de números con barras, y lo que hacía era un histórico del 2005 al 2000, hasta el 31 de diciembre de 2014, y bueno, y nos da que mantuvimos eso de que nosotros pensábamos mantener el déficit haciendo más obras, no solamente obras de estructura, sino también aplicación de un presupuesto importante en políticas sociales. Por lo tanto, digo, no es lo mismo mantener un déficit haciendo obras y generando políticas sociales que mantener un déficit sin hacer, ¿no? Pero digo, eso tiene que ver con visiones. Hace pocos días se dijo por parte de la Intendencia que está al día con proveedores y abatió la deuda en 20 millones de dólares. ¿Qué piensa al respecto? Que no tengo los números porque, lo que se nos mostró en la reunión no se nos acercó, es decir, nos dijo acá tenemos, pero no tengo la información de lo que está diciendo el Ejecutivo. Saben quienes están escuchando y quienes nos conocen que nosotros hemos basado siempre las informaciones en base a documentos, no a dichos verbales simplemente, sino acompañados de documentos. No podría expedir mi opinión sin tener números adelante. Bien, con respecto a las propuestas que usted mencionaba, que fueron presentadas allí en esa reunión, además de la respuesta del intendente, ¿cómo fue? Usted mencionaba recién algunos aspectos, pero en líneas generales y ya con las propuestas enfrente, ¿cómo fue la reacción del intendente? Bueno, con respecto a
a dar respuesta a los pedidos de informe de los ediles, está dispuesto. Y los nuestra manifestación de trabajar en esto del fortalecimiento de los gobiernos locales y la participación ciudadana es un acto y una acción absolutamente secundaria al cumplimiento de lo mismo. Es decir, para uno trabajar en forma seria, responsable y con una perspectiva real, sin informaciones de números no se puede hablar. Pero digo, fue una buena reunión, fue una reunión realizada en un ámbito de absoluto respeto, y lo que se hizo fue tender las líneas para trabajar en forma conjunta, y bueno, esto de que podamos discutir las diferencias de las ideas, el intendente es de Los Santos, el intendente es el ingeniero Antía, y en definitiva es la que toma las decisiones por la cual está mandatado por la ciudadanía y por la votación, ¿no? ¿Cómo ve el Frente Amplio en el departamento en este año de administración del gobierno nacional, del Partido Blanco? Bueno, ha sido una visión muy crítica, en el sentido de que tenemos una visión y una mirada diferente con respecto a lo que para nosotros son los gastos, la mirada de los gastos, la disponibilidad del presupuesto, y en definitiva nosotros entendemos que ha habido un enlentecimiento, o en algunas cosas un enlentecimiento y en otras ha habido pérdida de lo que fueron las políticas que nosotros habíamos iniciado. Pero bueno, obviamente que son visiones y puntos de partida diferentes, digo, porque la izquierda o el Frente Amplio, por ejemplo, cuando tratábamos el tema haciendo gobierno, cuando nosotros tratábamos el tema de las franjas para la contribución inmobiliaria, nosotros la franja mínima no la tocábamos porque nosotros entendemos que la franja mínima coincide en un 90% a las situaciones de las personas que tienen una inferioridad de recursos o que tienen una situación compleja desde el punto de vista del hábitat. En cambio, nosotros entendemos que las franjas de aumento tienen que ser importantes, cuanto mayor es el valor de la propiedad y la ubicación de los mismos. Eso tiene que ver con una mirada y con una visión estratégica. Es decir, nosotros estamos de acuerdo con la reforma tributaria, con los matices, se ha ido mejorando, pero estamos absolutamente de acuerdo. La contribución inmobiliaria tiene en el concepto una idea también de lo que es la justicia tributaria y de dónde resultan los ingresos para el cumplimiento de la demanda ciudadana en general. Entonces, obviamente que existe una discrepancia en cuanto a las formas de ver. El Frente Amplio se caracterizó por tener una mirada de que la justicia social se genera mirando en forma diferente las relaciones diferentes y no aumentando las franjas mínimas a una línea. De cualquier manera, nosotros entendemos que tiene que haber un trabajo que va a tener que exceder va a tener que exceder necesariamente los periodos de gobierno, va a tener que ser una política de Estado que va a tener que ver cómo se logra el relevamiento de todas las propiedades del departamento, porque la justicia tributaria se va a dar en el día que se pueda hacer un trabajo que es de mucho tiempo, que se va a tener que acordar lo más seguro que en la Junta Departamental para que haya acuerdo de todos los partidos políticos, aunque sea una discusión que lleve mucho tiempo, y donde la carga tributaria por concepto de contribución inmobiliaria esté dada efectivamente en relación a la calidad de la propiedad y al lugar donde está. Bien, ¿algo que quede por agregar o algún saludo que quiera dar por este fin de año también? Bueno, un placer estar con ustedes en esa localidad que en este año también ha sido absolutamente tocada, donde las inclemencias del tiempo están dejando sin duda una huella muy profunda en la ciudadanía, que los pueblos y la ciudadanía se restablecen lo más rápidamente posible, que la solidaridad ha llegado a ser como un sello de esta comunidad, lo que nos hace estar orgullosísimos de pertenecer a la misma, y donde se sale todo el mundo a trabajar y aportar de donde puede,
Por lo tanto, esperemos que el año que viene nos encuentre a todos trabajando juntos desde el lugar que nos toca estar, no importa cuál sea, y que sigamos pensándonos como un mejor departamento y aportando, sin duda, desde los roles que nos toca estar, pensando y repensándonos como departamento con ciudadanía, a ustedes, a la radio, a la localidad, a los ciudadanos, la valorización de lo que realmente tenemos y la lucha por lo que nos falta tener. Susana, muchísimas gracias por esta comunicación con RBC y feliz año. Bueno, feliz año para ustedes, un placer estar. Muchas gracias. Chao.